Revolución de José Gabriel Túpac Amaru, nacido en Surimana, en la provincia de Canas. Estudió en el Colegio de Caciques San Francisco de Borja. Fue cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Se dedicó al arriaje de mulas. Túpac Amaru inició su rebelión como reformista y terminó como separatista. Tenemos dos fases. 1780 a 1781 tenemos la fase cusqueña o quechua, dirigida por Túpac Amaru. La fase aymara, 1781 a 1782. Túpac Amaru, causas del movimiento, la reforma borbónica, la explotación del aborigen en los obrajes, en las minas y los impuestos. El 4 de noviembre inicia su revolución con la captura del corregidor Antonio de Aviaga en el paraje de Jancorracay, en la comunidad de Gilaigua. Y el 10 de noviembre sería ejecutado el corregidor en la plaza de Tungazuca, y con esto Túpac Amaru proclama la abolición de la mita y los obrajes. El 16 de noviembre Túpac Amaru decide liberar a los esclavos. Ahora Túpac Amaru había unido a toda una nación, mestizos, una parte de los criollos, también los aborígenes. Ahora se habían unido para luchar por una causa justa. Y el 18 de noviembre, Túpac Amaru vence, ensangrará a los españoles, y era el momento propicio de tomar el Cusco. Y Miquel Abastidas le dice: Túpac Amaru, ve y toma el Cusco. Pero la idea de Túpac Amaru era ir al altiplano, organizar un ejército y venir con mayor fuerza. Y es así que Túpac Amaru marcha al altiplano. Luego Túpac Amaru se entera al regreso que el Cusco había sido tomado por Gabriel Avidez, por órdenes del virrey Agustín de Jáuregui. Se daría la lucha en Checacupe, donde lamentablemente sería derrotado. Luego con Bapata también derrotado, y finalmente Chinchina, o en la pampa de Chinchina en Tinta, también sería derrotado. Túpac Amaru decide ir a Langui, y en Langui sería traicionado por Francisco de Santa Cruz. De igual manera, Micaela Bastidas, la esposa de Túpac Amaru, también sería traicionado por Ventura Landaeta, y lamentablemente serían apresados y conducidos por el visitador Arreche hacia el Cusco, y ahí sería sentenciado a la muerte Túpac Amaru, junto con su familia, su esposa. De igual manera correría el mismo asunto Tomás Atito Condemaita o la señora de Acos. Luego de la muerte de Túpac Amaru continuaría la revolución en la fase altiplánica o aymara, 1781 a 1782, dirigido por Diego Cristóbal Túpac Amaru, Julián Apaza, conocido como Túpac Katari. Pero también cabe resaltar que nuestras hermanas jugaron un rol muy importante y fueron grandes heroínas quienes tomaron, así como Miquela Bastidas y Tomás Atito Condemaita, forjaron y tomaron ejércitos y lucharon por una sociedad justa. Cabe destacar entre estas heroínas a Bartolina Sisa, Gregoria Apaza y también Manuela Tito Condori, mujeres quienes lucharon y tomaron las armas juntamente con su familia. Es así que la revolución de Túpac Amaru trascendería en la historia, marcaría el hito de nuestra historia y sería recordado y será recordado hasta los últimos días de nuestra vida, porque ahí se inició la lucha por la independencia de nuestra nación. Y recuerda, Lipin Wawaikuna, Texemuyunchista Purisunchis, juntos andaremos siempre mirando hacia